Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mi nombre es Eric, soy el fundador y CEO de ArmagFX. En el vídeo de hoy quiero responder una de las dudas que nos hacéis bastante por privado, a través del chat, a través del formulario en la web. ¿Qué es mejor, operar con CFDs o hacer trading de futuros? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, así que me gustaría desarrollar un poquito más la respuesta, así que si te interesa saber, ¿no? Si estás en esa situación de elegir, de hacer el salto, por ejemplo, ¿no? De CFDs, empezar con futuros, que en mi modesta opinión, el mercado de futuros ofrece más datos, sobre todo si operas con volumen, o si no sabes nada, tanto de trading como de futuros, y solamente quieres, bueno, hacer la elección, ¿no? Entre con qué instrumento con qué realmente quieres operar, pues yo creo que este vídeo también te puede interesar. Así que nada, nos ponemos con la pantalla. Vamos allá. Como bien sabéis, tanto mi compañero Claudio como yo trabajamos el mercado de futuros. Sin embargo, los dos hemos empezado operando con CFDs. Yo he empezado en 2000, al final 2008, 2009, operando con divisas. Y Claudio, bueno, no sé con qué empezó, con qué instrumento empezó Claudio, pero también con CFDs. En esta presentación, la que tengo preparada, os quería explicar detalles sobre una serie de puntos que creo que cada operador debería tomar en cuenta operando tanto con CFDs como futuros, ¿no? Porque cada herramienta ofrece, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿vale? El primero, apalancamiento. No voy a explicar lo que es el apalancamiento. Podéis encontrar información detallada sobre definición, ¿no? De lo que significa apalancamiento por la red. Así que directamente voy al grano. Y lo que quiero decir con esa diapositiva es que la gran ventaja de operar con CFDs es esa flexibilidad que podemos tener con el apalancamiento, ¿vale? Y aquí quiero explicar esa diferencia entre futuros y CFDs más detalladamente, ¿vale? ¿Qué nos permite el apalancamiento? Bueno, operar productos más caros teniendo en la cuenta menor cantidad, ¿no? O sea, que tener esa exposición al mercado, ¿no? Y es muy importante conocer el siguiente dato. No hace mucho ha salido una nueva normativa, SMA, donde el regulador ha puesto el límite máximo de apalancamiento que pueden ofrecer los brokers de CFDs. Bueno, los que operáis con CFDs, supuestamente conocéis esta noticia, este dato, ¿no? Lo que os quería explicar es el apalancamiento que tenemos o podemos tener operando con futuros comparando con CFDs, ¿no? Para que podáis comparar y conocer esa flexibilidad que nos ofrecen CFDs. El apalancamiento máximo que ofrecen brokers de CFDs, por lo menos que están regulados aquí en la Unión Europea, es 31, ¿vale? Si no me equivoco, ¿eh? Si me equivoco, por favor, en los comentarios, corregidme, porque yo sinceramente no estoy muy al día con la regulación con CFDs, porque desde hace mucho tiempo yo no opero con CFDs, entonces a lo mejor que no estoy del todo al día, ¿no? Intento estar, pero a lo mejor algún detalle se me ha escapado. Vale. Entonces, el 31 es el máximo apalancamiento, ¿vale? La mayoría de las divisas, si no me equivoco, los brokers las ofrecen con el apalancamiento 21, ¿vale? Entonces, esto es más o menos el apalancamiento que podemos conseguir operando con CFDs. Para conocer el dato de apalancamiento de futuros es algo más complicado, ¿no? Si los hubiera preguntado, ¿alguien me sabría decir qué apalancamiento tiene el futuro de Mini S&P 500? ¿Me sabríais decirlo? Porque no es un dato que está
en la superficie, ¿no? Entonces es importante también entender cuál es el apalancamiento que ofrece y ya que hemos hablado de mini S&P 500, pues os voy a enseñar cómo podéis calcular muy rápido, es un cálculo muy sencillo, el planteamiento de cualquier futuro, ¿vale? Cogiendo el ejemplo de mini S&P 500. Para ello, vamos a acceder a la plataforma y para ver el precio actual del futuro de mini S&P 500, ¿vale? Este es el mini S&P 500, gráfico de una hora, de las japonesas, 2.785, ¿vale? Para ver cuánto cuesta comprar un contrato de mini S&P 500, lo que tengo que hacer es multiplicar 2.785 por $50, ¿vale? Que es cuánto cuesta un punto. Como bien sabéis, el mini S&P 500 históricamente no se cotiza en dólares, sino en puntos, ¿no? Entonces, para pasar de puntos a dólares, yo lo que he hecho es coger el precio del futuro, el precio actual, y multiplicarlo por 50 puntos, que es el valor de un punto, ¿no? Entonces, si yo quisiera comprar un contrato de futuro en cash, sin apalancamiento, ¿no? Tuviera que pagar 139 mil, bueno, 139, 250 dólares, ¿vale? Es el valor cash de un contrato del futuro de mini S&P 500. ¿De acuerdo? Los brokers de futuros ofrecen abrir cuentas con $500, ¿vale? Y la garantía intradiaria es de $500. Entonces, claro, podéis fácilmente calcular el apalancamiento que puede tener el operador que abre la cuenta con $500, ¿no? Que es lo mínimo que podemos depositar en una cuenta de futuros. Es fácil, 139.000 entre 500, entonces más o menos el apalancamiento sería 278 a 1, ¿vale? Entonces, cuando me preguntan, Eric, ¿con qué apalancamiento recomiendas abrir la cuenta, ¿no? ¿Con qué cantidad puedes conseguir el apalancamiento adecuado, ¿no? Yo siempre recomiendo por 500, ¿no? Para volver, tener por lo menos en la cuenta, si nuestra idea es superar mini S&P 500, tener por lo menos 6.000, ¿vale? Porque si por cada contrato que quiero operar con mini S&P 500 futuros, ¿no? Tengo en la cuenta 6.000, eso quiere decir que yo estoy apalancando como 21. O sea que tengo el mismo apalancamiento que operando con CFDs. Ahora bien, viene el punto fuerte, ¿no? De CFD. Claro, yo operando con CFDs puedo coger décimos de un lote. Una cosa que no puedo hacer con futuros. Es decir, si quiero operar mini S&P 500, lo que tengo que hacer es sí o sí, coger un contrato de futuro, ¿vale? Sí, no puedo coger 0.1 o 0.2. Entonces, de ahí viene la flexibilidad que yo puedo tener operando con futuros, porque puedo coger décimos de lote. Y por tanto, no necesito depositar en la cuenta de broker de CFDs la cantidad tan grande como en el caso de operar con mini S&P 500. Esto es cuestión de apalancamiento. El broker, vuelvo a repetir, me deja abrir la cuenta con $500. Pero obviamente, teniendo el apalancamiento en este caso, ¿no? Más de 200 a 1, es que esto es prácticamente ¿no? Una locura. Entonces, simplemente que tengáis en cuenta este dato, ¿no? De que en el sentido de tener flexibilidad y por tanto el capital inicial que tengo que invertir con CFDs, obviamente, aquí gana. Sin lugar a dudas, ¿no? Bien, siguiente punto. Y ahí es donde nos metemos de lleno con transparencia de mercados, transparencia de los brokers. Es otro punto que para mí era la clave de pasar de la operativa de CFDs a futuros. Si empiezo a invertir, ¿no? Si empiezo a especular con cantidades importantes, 5, 10, 15, 20, 50 mil,
Entonces, yo quiero que mi dinero esté, o mi depósito esté bien protegido. Y en este sentido, los futuros los brokers de futuros ofrecen máxima transparencia, ¿vale? Cuentas segregadas. No quiero entrar aún en detalles. Si os gusta, podemos observar un poco más cómo funciona el ecosistema de la bolsa de futuros, la bolsa CME, por ejemplo. Pero esto es, digamos, un tema que tenemos que tratar en otro vídeo o incluso hacer un webinar, ¿vale? ¿Qué sucede? Y creo que no va a ser ninguna novedad porque podéis leer muchísimos comentarios por la red sobre los brokers que realmente son como si fueran cocinas, ¿no? Que no pasan las transacciones, que todo se queda dentro de los mismos servidores del broker y lo que hace el broker es básicamente, ¿no? Hace la contrapartida con el fin de quedarse con vuestro dinero, ¿no? Entonces, como que el ecosistema de los brokers de CFDs, no todos los brokers son así, ¿vale? Por supuestísimo, hay brokers de CFDs que trabajan con la misma transparencia que brokers de futuros. No lo vamos a cuestionar, claro que sí. Pero digamos que hay muchos que hacen la contrapartida y hay un conflicto de intereses, por lo tanto, ¿no? Entonces, el broker es vuestra competencia, ¿no? Y contra el broker, pues es muy difícil de ganar, ¿no? De luchar. Entonces, yo creo que lo que es transparencia y sobre todo las personas que quieren invertir cantidades importantes, ¿vale? Que cada uno pues tiene esa cantidad, ¿no? Para alguien $100 ya es mucho y para otro 100.000 no es nada. Pero, digamos, en este sentido, el mercado de futuros ofrece más transparencia y, como os dije, para mí era la clave, ¿no? Si yo me meto de lleno con ese negocio, si realmente quiero hacer dinero aquí, como os dije en el vídeo anterior, en el mundo de inversiones funciona así, ¿no? Yo primero invierto para luego rentabilizar, ¿vale? Entonces, bueno, pues si mi idea es hacer X por ciento sobre mi capital, pues yo, ¿no? Este capital, cuanto más elevado sea, pues mejor, mayor porcentaje puedo sacar yo. Entonces, esto es un dato que debéis de tomar en cuenta también. El movimiento. Muchas veces el movimiento del futuro y del correspondiente CFD no es el mismo. Otra vez, en MT4 a veces hacen, ¿no? El broker te puede pintar una mecha, te pueden hacer cosas que en el futuro nunca, nunca vas a encontrar, ¿no? Todo este juego que hace el broker para sacarte el dinero, para dejar que tu cuenta, ¿no? Baje a cero. Entonces, otra vez, la cuestión de transparencia juega un papel importante, ¿no? El momento no es idéntico, y por tanto, si quieres operar con CFDs mirando el futuro, hay que tomar ese dato en cuenta, ¿vale? Otra vez, si queréis que desarrollemos este tema de analizar el futuro para operar con CFD, que esto lo hace bastante, bastante, bastante gente, también deberíamos de hacer un vídeo entero sobre este tema, ¿vale? Porque es un tema que merece, ¿no? Tratarlo con debida atención. El volumen no real. Yo diría que las estrategias que podemos aplicar en el con los CFDs deben ser estrategias que no usan el volumen, ¿vale? Action price, indicadores, todas esas estrategias podemos llevar a cabo con CFDs, con muy poco capital, lo que ya sabemos de la primera diapositiva. Pero siendo el mercado no centralizado, los CFDs no ofrecen el volumen real de los instrumentos. Y por tanto, los operadores que quieran operar estrategias basadas en el análisis de volumen, ahí tienen bastante dificultad, ¿no? Porque tienen que consultar con el volumen del futuro, ¿vale? Entonces, es otra limitación y yo diría que es una desventaja de los CFDs, ¿no? Si yo opero con CFDs, entonces tengo que adaptar mi estrategia, ¿no? Para operar este mercado, que serían
lo más sencillo, ¿no? Una acción de precio puede ser estrategias con indicadores, etcétera. Pero si yo quiero mirar el volumen clúster, si yo quiero mirar el volumen horizontal, vertical, quiero mirar los datos de la cinta profundidad de mercado, ya necesito el dato de volumen, ¿no? Necesito ir a los futuros, ¿ok? Y hasta aquí el vídeo de hoy. En la descripción del mismo os voy a dejar el enlace al artículo que hemos publicado en el blog, donde exponemos esta información que os he explicado en este vídeo, pero de manera ya más estructurada. Y si todavía no estáis suscritos a nuestro canal o no tenéis la campanita activada, os recomiendo hacerlo ahora mismo, suscribiros, activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publicamos un nuevo vídeo. Y además, ha sido un placer. Nos vemos en uno de los próximos vídeos. Adiós.